La mañana de este jueves se realizó un evento masivo en el Liceo Pablo Neruda con diversos stands de atención para que los alumnos resolvieran y consultaran sus dudas sobre el nuevo trámite de postulación y renovación de becas. Un proceso que tiene por objetivo ayudar en la educación de los alumnos que presenten buen rendimiento y ciertas características socioeconómicas. Son 27.000 alumnos que actualmente están siendo beneficiados y se espera que esa cifra o se mantenga o se supere con nuevos postulantes. Lo importante es que el gobierno del presidente Sebastián Piñera postula que ningún alumno con mérito quede sin estudiar. Las becas a las que pueden postular son presidente de la República, indígena y apoyo a la retención escolar, entre otras, cuales requieren requisitos específicos como nota mínima de promedio 5 y situación económica de hasta un 60% de vulnerabilidad. Invitar a todos los estudiantes, a todas las familias, recordar que el plazo termina el 11 de enero de 2019. Por lo tanto, es muy importante que se acerquen, utilicen de preferencia un computador más que un aparato móvil para postular, para que todas las opciones de la página se desplieguen como corresponde. Los beneficios se pueden renovar y postular a través del sitio web renuevatubeca.cl, donde mediante un correo electrónico para registrarse como usuario y tras llenar un formulario con los datos solicitados, se acredita la información entregada. La postulación estará completa con la llegada de un correo de confirmación, un trámite online que disminuye así el papeleo y optimiza el tiempo. Ayuda bastante, ya sea en el pasaje, en el gasto en que uno tiene durante el año. Igual no ayuda a caleta. Sí, pues estoy tratando de averiguar si puedo ganar una beca y tratar de venderla. Sí, yo creo que es más fácil para que en vez que nosotros vayamos para allá, es más fácil que ellos vengan acá de nosotros. Este tipo de instancias ayudan a los jóvenes a informarse eficazmente sobre los beneficios a los que pueden optar a través de un proceso de becas que los acerca al sueño de seguir una carrera universitaria a pesar del tema monetario, que en muchas ocasiones es un problema a la hora de seguir en la enseñanza superior.